Bai, arratsalde on guztioi. Bueno, lehenik eta behin ni Ane Oiarbide naiz, Donostiako udaleko ingurumen zinegotzia, eta, bueno, ba, zinegotzi bezala hitzaldiaren aurkezpena egitea egokitzen zait. Beraz, bueno, ongi etorriak izan zaitezte gaur arratsaldean San Telmo Museora. Dakizuenez, Kristina Enea Fundazioak, Donostiako Udalak eta San Telmo Museoak klima aldaketari buruzko soldasaldi sorta hauek prestatu ditu Agora Klima 2050 egitasmoaren barne. Pasaden hilabetean elikaduraren inguruan aritu ginen, hizketan, eta bueno, gaurkoarekin hasi aurretik, lehendabizi urrengo hilabeteko hitzaldiaren informazioa emango dizuet. La próxima charla del mes de abril versará sobre, bueno, el cambio climático, sus causas, sus efectos y las políticas que se están desarrollando a escala global y a escala global también para afrontarlo, y tendrá lugar el 25 de abril aquí. Entonces, después del spam, vamos a dar comienzo a la jornada de hoy sobre un tema, bueno, pues que está empezando a sonar, es un tema un poco diferente también en estas jornadas, y es, vamos a hablar sobre migraciones climáticas. El Observatorio sobre Desplazamiento Interno estima que cada año 25 millones de personas han sido forzadas a desplazarse por motivos relacionados con los desastres y que la probabilidad de desplazarse ahora es el doble que en la década de los 70. Bueno, pues para hablar sobre cómo vamos a afrontar en nuestra comunidad este problema humanitario, Txema Hernández, director de Kristina Enea Fundazioa, va a presentar a los dos ponentes que nos acompañan y será quien modere la mesa. Y por mi parte, pues dar las gracias tanto a Valeria como a Abdoulaye por venir aquí. Eskerrik asko, Ane, eskerrik asko zuei noski etortzeagatik, eta ea ondo esaten deten, da, hola. Hola. Anek aipatu duen bezala, gaur pixka tema berezia ekartzen dugu, beti aldaketa klimatikoa dakagu nunbait puntu egin azaten dana, baina gero eta maizago entzuten dugu migranteak, migrazioa eta horrek ditun gatazkak eta horren eragiten duen arazoak. Arazo sozialak, sozioekonomikoak batutan ez, gizarten artean, ekonomia artean. Lo cierto es que migraciones, desde el punto de vista humano, ha habido a lo largo de prácticamente toda la historia de la humanidad. Recientemente, incluso, estas migraciones tenían que ver pues, con un uso o abuso de los recursos, sobreexplotación pesquera, de los recursos hídricos, contaminación puntual en algunas zonas, pero desde hace unos, voy a decir décadas, desde hace pocos años para aquí, se ha introducido un nuevo elemento que también es ambiental, pero que es a escala global, que tiene que ver con el calentamiento. El calentamiento está ejerciendo una presión brutal, sobre todo en algunas zonas, que está generando unas migraciones como hasta ahora no había habido, unos desplazamientos humanos como los que hasta ahora no había habido. Como ha dicho un filósofo, un antropólogo social, creo que nadie escapa del calor. Realmente el problema en sí no es el calor, pero sí este calentamiento global tiene unas consecuencias que pueden generar y que están generando estas migraciones. De hecho, cada vez son más abundantes los estudios, por citar alguno, que vinculan calentamiento, sequedad o sequía con migraciones. De hecho, hay un estudio muy reciente de la Universidad de Colombia, creo recordar, que lo que hacía era analizar las temperaturas medias de la zona de Oriente Medio con las solicitudes de asilo en la Unión Europea, y se veía que con temperaturas elevadas se incrementaba mucho las peticiones de asilo. Incluso hay un estudio también, creo que lo hizo, tengo a punto por aquí, Richman, creo recordar, premio Pulitzer, por cierto, que vinculaba todo el inicio de la guerra de Siria a un periodo de sequía como no había habido en los últimos 900 años, de forma que se produjo primero un empobrecimiento de las condiciones agrícolas, también de la desaparición de rebaños, y eso generó una migración de 1,5 millones de personas desde los ámbitos agrícolas, desde el campo, a las periferias de las ciudades, generándose, pues a partir de ahí, disturbios que originaron un desequilibrio, inestabilidad, y a partir de ahí la guerra. Como vemos, no es un tema menor. Esto del cambio climático hemos tratado de abordar desde el punto de vista naturalístico, ambiental, energético, pero se nos escapaba hasta ahora, o por lo menos no hemos tenido la capacidad o el tacto de poder abordarlo desde el punto de vista humano, desde la crisis humanitaria que genera y sobre todo las consecuencias que se generan. Consecuencias de orden social, que incluyen también movimientos racistas, incremento de políticas, digamos,
de derecha más ultraortodoxa, en fin. No quiero abundar más en el tema porque estoy seguro que tanto Valeria como Abdulai van a experimentar, o mejor dicho, van a aportar datos interesantes. Valeria, desde una perspectiva más holística, más integral de todo el problema, y ahora contaremos por qué y cuál es su perfil que le capacita para esto y mucho más. Y Abdulai, desde una perspectiva más personal, no sé si propia o pero sí desde la cercanía de casos concretos y ejemplos concretos. Paso pues a presentar a nuestros dos ponentes que tenemos el gusto de que estén hoy con nosotros. Valeria Bello, eso es, es investigadora de la Universidad de las Naciones Unidas del Instituto sobre la Globalización, la Cultura y la Movilidad. Es, de hecho, una de las dos expertas de esta universidad en uno de los objetivos del milenio, en el de reducir la desigualdad en y entre los países. Ha publicado libros, estudios y, bueno, es asesora o ha colaborado con la Unión Europea en muy diferentes estudios. En fin, yo creo que si entréis en Internet y veis su perfil, como yo he hecho, fliparéis. Y perdonadme que apie el tratamiento. Abdoulaye Wade tampoco se queda atrás, hay que decirlo. Es nacido en Dakar, capital de Senegal, tristemente pues, de moda hoy, o de moda, o en los papeles por los acontecimientos que tienen que ver, probablemente también relacionados de una manera u otra, lo que ha ocurrido en Lavapiés con los manteros. Él es el licenciado en Derecho en la Universidad de Dakar, máster en Derecho Ambiental aquí, entre nosotros, de la Universidad del País Vasco. Tiene también un máster en urbanismo y además es asesor jurídico de Caritas Diocesanas en San Sebastián, aquí en Donosti. Por lo tanto, vecino de esta ciudad y conocedor, de ambos lugares, ambas esquinas de este espectro. No leingo dugu, ondo iruditzen baldin bazaizue, lehendabizi emango diogu hitza Valeriari, berak aurkezpen nagusia egiteko eta batez ere kokatzeko problematika dagokion lekuan. 41 minutu emango diogu, eta gero ja hitza pasako diogu Abdulai bera kontatu behar duena. Hau da, esperientzia bibentzial batzuk. Hori bukatuta, onduri utzen bazezu, luzatuko zaizue hitza, y el que quiera podrá participar, realizando pues preguntas, matizaciones, digamos que la idea es que exista entre ambas partes. Esto que nos coloquen un poquito tan alto, pues a lo mejor puede imponer, pero la idea es que tratemos entre todos con nuestra actitud de horizontalizarlo para que sea mucho más fácil la comunicación. Creo que me he extendido demasiado, con lo cual, si les parece, damos ya la palabra a Valeria. Ahora, es que recasco. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los dos por la amable introducción y también por esta cordial ocasión de encuentro, la invitación sobre todo a la Fundación Enea y todos los que han estado colaborando en la realización de este evento. Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí porque es importante estar en actos, eventos sobre este tema que todavía no se del cual todavía no se habla lo bastante. No, las cuestiones climáticas y cómo están entrelazadas a la movilidad humana en el planeta son un tema que ahora empieza a emerger en el debate público. Pero el fenómeno no es un fenómeno que ha surgido ahora, es un fenómeno que ya, como Chema ha adelantado, se verifica desde décadas, pero siempre más se hace siempre más importante, sobre todo en números, en vulnerabilidades que crea, particularmente en algunas zonas del planeta y por algunas poblaciones. Entonces me hace mucha ilusión participar en esta charla, donde podamos concienciar también hacia el tema, hacia las migraciones climáticas, la importancia que tienen hoy en varias situaciones sociales y cómo está relacionado con la seguridad humana de las personas, no solo de las que se ven forzadas a dejar sus hogares, pero también en las sociedades de acogida. Porque un concepto que no tenemos que olvidar es que la seguridad humana también es una cuestión global. No existe una seguridad humana que puede haber por algunos y no por otros, porque en cuanto no se respeta el derecho a la vida, entonces ya estamos poniendo un reto a la entera seguridad humana del planeta, porque la vida claramente no tiene un valor que se pueda medir de alguna manera. Entonces una vida humana
cuenta para la seguridad humana del entero planeta. Entonces hoy me gustaría también subrayar cómo la ilusión que me hace estar en un evento que se titula Refugiados climáticos en un planeta de fronteras. ¿Por qué? Porque las fronteras son una clave de interpretación importante de este fenómeno. Como Chema adelantaba antes, el fenómeno de las migraciones no es algo nuevo en la historia mundial. Y tampoco las migraciones climáticas son un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que la capacidad de resiliencia de los seres humanos, como decimos, en el enfrentarse con catástrofes naturales, se ven afectadas de manera negativa por la existencia de fronteras que solo existen para los seres humanos. Porque el cambio climático no conoce fronteras y no tiene fronteras. Las responsabilidades de la contaminación y de las políticas energéticas que no son sostenibles no tienen fronteras. La contaminación no tiene fronteras, pero la movilidad humana se enfrenta cada día con las fronteras, y las fronteras constituyen un límite para el respeto del derecho a la vida en estas ocasiones. Entonces es muy importante enfocar el discurso de la migración climática sobre el papel que desarrolla la frontera y qué es la frontera hoy en día. Y por eso empezaré justamente del concepto de la frontera y cómo se relaciona con la movilidad humana, en particular que pasa por consecuencia de los retos del cambio climático. Porque hoy en día, si es verdad que por un lado las migraciones climáticas siempre han existido, hoy no solo somos menos resilientes, en algunas zonas sobre todo, pero el fenómeno tiene un incremento, tiene un aumento comporta un aumento de las vulnerabilidades importante. ¿Por qué? Porque, como se anticipaba, como se adelantaba, el fenómeno del cambio climático es un fenómeno global. Es un fenómeno global, es un fenómeno incremental. Es decir, se claramente se observa un aumento del efecto invernadero, del aumento de las temperaturas, con el aumento del nivel de las aguas, la sequía, todas una serie de retos a nivel climático que luego hacen que algunas zonas se vean más vulnerables y conlleven otros retos como los conflictos, las tensiones para el acceso a los recursos, y entonces se autoalimentan, ¿no?, todas estas situaciones y estas vulnerabilidades. Entonces la frontera, que no existe para el cambio climático, se pone como un límite a la resiliencia de los seres humanos cuando intentan de alguna manera resolver algunas de las problemáticas concretas de sus vidas. Entonces, por un lado, hay el fenómeno de la frontera como un límite de demarcación territorial, pero por el otro lado, la frontera también constituye un marco jurídico que pero enseña en el instante en que se cruza los valores que permean la sociedad que crea este control a la frontera. Entonces, si cuando las personas cruzan las fronteras se enfrentan a situaciones de falta de seguridad humana, en lo que aprenden de la sociedad donde van a vivir, las sociedades de acogida, pues entonces la frontera es el reflejo de lo que somos como Estado, como sociedad, como leyes y valores que tenemos dentro de un territorio, y es el primer encuentro. Y claro, el primer encuentro muchas veces afecta de manera importante la percepción que tenemos de las sociedades. Entonces, de ahí tenemos que considerar que la percepción es muy importante, particularmente cuando estamos hablando de personas que para diferentes razones se ven obligadas, forzadas a dejar sus hogares, y claramente cuando llegan ya en situaciones de vulnerabilidad, de traumas,
sobre los cuales algunas percepciones negativas con las que se pueden enfrentar pueden conllevar luego otros tipos de retos a la seguridad humana de las personas. Entonces es muy importante abordar el tema con una perspectiva holística, como decía Chema, más global, y considerar las diferentes cuestiones que están entrelazadas con las migraciones humanas. Por el otro lado, el título también nos recuerda que todavía no está clara la definición de la categoría del migrante climático o del refugiado climático. ¿Por qué? Porque por un lado hay personas que están desplazadas o forzadas a dejar sus hogares por cuestiones que son consecuencias de desastres climáticos, como las sequías, las inundaciones, el fenómeno de que hablaba antes, el efecto invernadero con el consecuente aumento de la temperatura, el aumento del nivel de las aguas. Esto hace que algunas zonas del planeta, zonas costeras, por ejemplo, o países como el Bangladesh, donde 2/3 del país está a 5 metros del nivel del mar. Entonces, con el aumentar del nivel de las aguas, todas estas zonas se ven afectadas de manera importante por el calentamiento global. Por otro lado, también hay situaciones de islas que pueden desaparecer con el aumento del nivel de las aguas. Y en estos casos estamos hablando, cuando las islas también son estados, como pasa en el Pacífico, de no solo enteras comunidades que se ven desplazadas por desastres naturales, pero también la pérdida del estado mismo. Pues entonces en algunos años nos enfrentaremos con una nueva razón de creación de patria que no estará empujada por las leyes de ciudadanía, que en algunos, como desgraciadamente pasa en 25 países del mundo, no todas las personas pueden pasar su nacionalidad a sus hijos. Entonces, este es un tema que crea en la patria. Pero, por otro lado, la patria puede ser también en el futuro una patria por razones climáticas, donde desaparecen enteras islas que son también estados. Entonces, esto es otro tema a tener en cuenta, porque cuando hay la desaparición de un estado, estas personas se encuentran sin ninguna protección. Pero otra complicación es que el migrante o el refugiado climático, las personas que están desplazadas por razones climáticas, tienen algunas pautas diferentes de otros refugiados, como los refugiados de conflicto, aunque algunas veces, como bien comentaba Chema, las dos categorías se entrelazan. Pero ¿qué pasa? Que mientras por los refugiados que huyen de conflictos o de discriminación o de situaciones humanitarias, podemos encontrar un responsable concreto de las situaciones de vulnerabilidad de las que huyen las personas, en el caso del cambio climático, de los refugiados climáticos, el responsable no es un responsable único que se puede identificar con un Estado. Entonces, la responsabilidad es global. Y esto complica la definición de la categoría del refugiado climático, porque ¿cuál es el país responsable? Muchas veces el país del cual se ven forzados a dejar sus hogares las personas no es el responsable de esta contaminación o de este desastre natural. Pero los desastres naturales no son las únicas cuestiones o razones que empujan las personas a dejar sus hogares. Hemos hablado de las inundaciones, las sequías. Aquí podéis ver una foto de Senegal, otra de Sudán del Sur, y esto ya os explica. En el caso del Sudán del Sur, como veis en la foto, esta es una situación muy particular donde se entrelazan dos categorías de refugiados. Por un lado, esto es un campo de desplazados que fueron desplazados por situaciones de tensiones con grupos rebeldes, pero fueron
ulteriormente desplazado por inundaciones que hubo en la zona. Entonces, veis como algunas poblaciones son más vulnerables a la que otras, y algunas zonas del planeta son más vulnerables que otras. Pero también hay las políticas energéticas que desarrollan un papel muy importante en las migraciones climáticas. Por ejemplo, si consideramos las personas que están obligadas, que están forzadas a dejar sus tierras, sus países, sus hogares, por la degradación del suelo, por la contaminación industrial o la contaminación del hombre o la contaminación de armas químicas, por ejemplo, en conflictos, y las consecuencias que tiene sobre la vida de las personas. Entonces, en estos casos también tenemos, nos enfrentamos con el caso de migrantes de tipo ambientales. Aunque no sea una consecuencia directa del cambio climático, es una consecuencia a veces de políticas energéticas que son también corresponsables de los retos del cambio climático, por un lado, y por el otro empeoran situaciones en algunos países ya problemáticas. El caso es, por ejemplo, de Sri Lanka, que a la vez sufre de la contaminación del industrial y por el otro lado sufre por los retos del cambio climático. O las guerras, como se mencionaba antes, por acceso a recursos naturales, el petróleo, el agua. Todo esto hace que las personas no tengan más recursos para desarrollar una vida normal y se vean obligadas a dejar sus hogares. Entonces, en este caso también lo que hay es que se mezclan la categoría del migrante ambiental con lo del migrante económico, porque muchas veces las personas mismas que cruzan las fronteras por estas razones tienen problemas en identificarse como migrantes climáticos. Y esto lo hemos visto en una investigación que hemos hecho en la Universidad de Naciones Unidas, donde muchas de las personas que sufren por consecuencias del cambio climático, aunque claramente, evidentemente, cruzan las fronteras como consecuencia de algunas situaciones de desastre climáticos y ambientales, no se reconocen en la figura del migrante climático. Porque esto se cruza con situaciones económicas, con vulnerabilidades económicas de las personas. En las mismas zonas, hay cinco zonas más afectadas en el planeta por el cambio climático: la zona costera, la Antártida, por ejemplo, Oceania, Bangladesh, como mencionaba antes, y la zona desértica. Pero en estas zonas, no todas las personas viven el cambio climático y las consecuencias del cambio climático de la misma manera. Hay personas que son más vulnerables, como la categoría que siempre, las categorías que son siempre más vulnerables, las mujeres, los niños, las personas mayores, pero también hay un factor que muchas veces no tenemos en cuenta, que es la pobreza. Muchas personas son más vulnerables a los retos del cambio climático, al cambio climático, por no tener los recursos para enfrentarse ni tener la opción en algunos casos de mudarse. Entonces hay, por un lado, los desplazados, muchos de los desplazados son desplazados internos, pero también los que cruzan las fronteras. Pero también hay personas que se quedan atrapadas en territorios que ya no son los más adecuados para la vida humana. En esta imagen podéis ver cuántas personas se han visto afectadas solo por los desastres relacionados con el clima. Pues aquí no estamos hablando de todas las situaciones de contaminación de la que os he hablado antes, ni de las guerras por accesos a los recursos. Solo estrictamente hablando de migrantes climáticos por desastre relacionado con el clima, como podéis ver, tenemos alrededor de los 5.000 millones de personas que se han visto afectadas en las dos décadas que van desde el 95 al 2015. Entonces, estas, claro, no todas estas personas
han cruzado las fronteras, pero muchas lo han hecho. Entre las causas más importantes, las inundaciones, que cuenta con el 56% de los casos, luego las sequías, el 26%, o las tormentas, o otros fenómenos extremos, fenómenos climáticos extremos. Pero claramente todas estas personas se ven afectadas. Y esto hay que tener en cuenta que esto pasa en todo el planeta. Es decir, seguramente hay zonas donde ya es más visible el impacto importante del cambio climático, pero también en Europa hay zonas costeras, zonas de áreas de desertificación importantes, donde habrá desplazamiento interno al país por no tener los recursos a tierra que es cultivable o, por ejemplo, como vemos en zonas de deltas, donde desaparece la tierra por el levantamiento, por la subida del nivel de las aguas. Entonces, a las personas que migran y que cruzan las fronteras, tenemos que añadir los desplazados internamente a los países, que puede haber en otras partes del mundo, pero también hay en Europa y en otros países desarrollados. Entonces, ¿de cuántas personas estamos hablando que cruzan las fronteras? Esto es muy complicado de identificar, como os decía, como os comentaba antes, porque las mismas personas que dejan sus hogares no siempre se reconocen en la categoría de refugiados climáticos y no siempre ven la oportunidad de ser considerados refugiados. ¿Por qué? Porque por un lado ya hay una crisis bastante importante de refugiados por cuestiones desgraciadamente de conflictos hoy en día y otras cuestiones humanitarias, por las cuales añadir la categoría de refugiado climático significa una responsabilidad aumentada para las agencias que se ocupan del tema, en particular ACNUR dentro de Naciones Unidas, que ya cuentan con pocos recursos para enfrentarse a la emergencia de los refugiados hondureños. Entonces, por un lado, hay la oportunidad de ver cuál categoría, qué categoría se puede utilizar a nivel jurídico para asegurar que nos podemos enfrentar al tema de las migraciones climáticas de manera eficaz. Y por otro lado, es verdad que hay la diferencia que os comentaba antes de las responsabilidades que en un caso son claramente identificables y en el otro, como en de los migrantes climáticos, son de nivel global. Esto, por ejemplo, es parte del resultado de una investigación que hemos desarrollado en 2015, pero esta investigación también nos dio algunas informaciones importantes sobre las tensiones que se generan cuando enteras comunidades están obligadas a cambiar de hogar. Hay efectivamente dinámicas muy diferentes cuando es un singolo individuo o una familia que cruza las fronteras o se ve desplazada por cuestiones climáticas y cuando hay enteras comunidades que tienen que dejar sus tierras o donde islas desaparecen y tienen que recolocarse en otras áreas. Entonces, en este caso, hay un protocolo de acción que se puede implementar para facilitar una recolocación positiva, pero muchas veces no se toma en cuenta lo que es la opinión de la comunidad que se tiene que recolocar. Entonces, lo que pasa es que a veces, aunque se intente gestionar con una planificación la recolocación de algunas comunidades, como ha pasado en el Pacífico, luego cuando estas comunidades
van a vivir en territorios, en zonas donde hay otras comunidades con culturas diferentes, sin ninguna preparación ni de la población de acogida, ni de la comunidad que se ve desplazada sobre las diferencias culturales o lingüísticas o que puede haber entre las comunidades, se generan conflictos. No solo, pero en algunas zonas, como en el Pacífico, estas personas tienen múltiples desplazamientos y relocamientos. ¿Por qué? Porque a veces se les mueve de partes, de zonas costeras hacia el interior, pero o hacia otras zonas donde viven, por ejemplo, de la pesca, de cultivos, pero luego, como otras consecuencias de cambio climático, las cosechas empeoran, la pesca no da los mismos recursos que en el pasado, entonces diferentes comunidades luchan por los mismos recursos. Entonces hay que planificar bien cuando hay una recolocación de enteras comunidades, pero por otro lado, lo que mejor ayudaría a gestionar situaciones de migraciones climáticas es dar la opción al individuo de migrar de manera regular y planificada por el individuo mismo. Se ha visto que en una investigación también que hizo la Universidad de las Naciones Unidas, se vio que las personas que tenían la opción de decidir y de planear sus viajes de manera regular, que podían decidir dónde ir, dónde recolocarse, han tenido todos una recolocación y una integración o inclusión en las nuevas sociedades de acogidas mucho más positivas que no en situaciones de desplazamiento de forzado que pueden pasar en periodos de muy breves, ¿no? Muy cortos. Entonces, cuando hay situaciones de desastres ambientales que empujan a las personas a dejar los hogares sin ninguna planificación, entonces en este caso las dinámicas son mucho más negativas. Pero por eso siempre hay que intentar a que las migraciones sean una opción para el individuo que pueda planificar bien. Pero desgraciadamente hoy en día las migraciones, siempre más, sobre todo las migraciones, cuando es una opción es un lujo. Es decir, muy pocas personas tienen el lujo de poder decidir de cruzar las fronteras y empezar a vivir, construir un nuevo hogar en una nueva sociedad. La mayoría de las personas, sobre todo los migrantes climáticos de los que estamos hablando, que son muy vulnerables, no tienen este lujo, no tienen la opción y muchas veces se ven forzados a utilizar canales irregulares para migrar. Y como también Chema mencionó antes, se ve el impacto que esto tiene en Europa, sobre todo se ha visto con una investigación desarrollada hace pocos meses, que se ha publicado en 2017, que Chema mencionaba, sobre cómo ha impactado, cómo se relaciona el aumento de temperaturas en algunos países y el aumento de las peticiones de asilos en Europa. Entonces, con esta investigación, lo que se ha visto es que en el futuro, en la mejor de las hipótesis, estamos hablando del escenario más favorable, habrá casi unos 100.000 peticiones más de asilo cada año en Europa por migraciones climáticas, por refugiados que tienen que dejar sus tierras por razones climáticas. Y en el escenario más negativo, hasta casi 700.000 personas cada año que llegarán a Europa, que se van a sumar a los actuales refugiados. Entonces, esto nos da la idea de la importancia del tema, sobre todo por los años que vendrán. Entonces, ¿qué se puede hacer?
porque no todo es tan negativo, quiero decir. Aunque el tema es importante y los números serán importantes en el futuro, como ya lo son ahora, pero hay soluciones. Y, por ejemplo, sobre todo es importante tener una acción contra el cambio climático, por supuesto a nivel global, que es lo que, lo que las Naciones Unidas empujan con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, pero que también es transversal luego a varios objetivos de desarrollo sostenible, porque, como os decía antes, las migraciones climáticas y se juntan con tensiones sobre el territorio, por lo que es importante reducir las inigualdades y contribuir a la inclusión positiva de los migrantes en los estados de acogida. Pero también es necesario tener una política más inteligente y sostenible a nivel nacional. Políticas energéticas sostenibles, porque no tenemos que concretar algunas acciones, tenemos que pensar, hemos de pensar en estilos de vida más saludables a partir del nivel político, sobre todo. Entonces, políticas energéticas sostenibles, y esto en Europa. Existen algunos países, seguramente Europa está entre las regiones en el mundo más empeñada en la lucha contra el cambio climático, pero hay países que hacen más y más a menudo y otros países que tienen políticas energéticas desde hace décadas. Entonces, se necesita reequilibrar también la situación en Europa. Y por el otro lado, marcos por la inclusión positiva de los inmigrantes. Esto es muy importante porque, como decía al principio de esta charla, la frontera es el primer lugar donde las personas que vienen, los nuevos vecinos, la persona que viene a vivir en nuestros países, se enfrentan con nuestra cultura política, con nuestra cultura, nuestros valores sociales. Entonces es importante que se enfrenten con una situación, que la frontera sea el espejo de un respeto, de una seguridad humana que no tiene por qué existir en tensión con otros conceptos de seguridad como la seguridad nacional o la seguridad internacional. Esto porque cuando hemos intentado y cuando se intenta parar los inmigrantes en algunos países de tránsito, por ejemplo, como hemos visto con lo que ha pasado en Libia, se crean situaciones de vulnerabilidad y de explotación y de total falta de seguridad humana y de derecho a la vida y de derecho a una vida dignitosa, que pueden ser luego el cultivo de algunos malhumores, algunas tensiones, el cultivo de causas por grupos rebeldes. Entonces, no podemos permitir que nuestros miedos a incluir en nuestros territorios personas que solo intentan tener la oportunidad de seguir con vida muchas veces, sea luego la razón por la que tenemos una falta de seguridad a nivel global. Entonces, los marcos positivos para la inclusión de los inmigrantes son indispensables y se tienen que entrelazar con las políticas energéticas sostenibles. Un ejemplo, lo leí ayer en la prensa italiana, estoy muy orgullosa de la ciudad de donde vengo, que se llama Benevento, que está en el sur de Italia y es una de las provincias donde llegan más migrantes con estas crisis de refugiados. Después de llegar a Sicilia, muchos van a la provincia de Benevento, donde hay varios centros para la integración o centros de acogida de refugiados y de inmigrantes. Y entonces, en una Italia donde hay un aumento de los movimientos xenófobos, del racismo, una provincia como la de Benevento, que es en el sur de Italia, donde el empleo, sabéis que hay importantes niveles de desempleo,
ha salido a la prensa por el modelo sostenible de inclusividad, donde diferentes cooperativas, todas con políticas sostenibles en la agricultura, el turismo sostenible, la producción sostenible, la artesanía sostenible, se han juntado para tener un modelo de acogida, con lo que han intentado a la vez de acoger los inmigrantes, crear trabajo para los jóvenes, así que los pueblos no se despoblaran, y han tenido un éxito en un contexto donde muchas veces lo único que se da relevancia son situaciones de racismo y de enfrentamientos, decimos, conflictivos hacia la diversidad. Entonces, se puede tener una acogida diferente que se vea entrelazada de manera importante con las políticas sostenibles. Y también a nivel individual, y con esto quiero cerrar mi intervención, es importante tener estilos de vida sostenibles y saludables y valores de inclusión y de interculturalidad, porque cada uno de nosotros cuenta, porque somos mucho en este mundo, y cada uno de nosotros y cada una de nuestras acciones cuenta cuando hablamos de cambio climático y de inclusión y de seguridad humana. Muchas gracias, gracias Tante. Valeria, bueno, pues yo creo que ha hecho un excepcional análisis de la situación, ha clarificado también algunos conceptos como frontera, migrante, refugiado, climático, aunque muchas veces ni siquiera los propios refugiados sepan lo que es. Y sobre todo, creo que ha terminado con un mensaje de esperanza de cuáles son las soluciones, ¿no? Digamos que no hay que tirar la toalla, hay posibilidad de revertirlo, fácil no es, y sobre todo es una tarea global porque el problema es global. Me atrevería a dar una cifra que Teresa Vicente, que creo que es catedrática de la Universidad de Murcia, ella estima que para el 2050, que es la fecha precisamente en la que la estrategia climática de Donosti pone su foco y la que da nombre a este Agora Clima 2050, ella estima que habrá 200 millones de migrantes. Yo creo que habrá bastantes más y probablemente muchos de ellos no se consideren migrantes. Pero bueno, en fin, a mí me parece que al ritmo que vamos y los datos que ha dado, esta cifra se superará, desgraciadamente, sin demasiada dificultad. Bueno, si os parece o si les parece, damos paso ahora a Abdoulaye para que él de alguna forma complete este recorrido desde un entorno más macro, más global, más de problema de todo el planeta y de toda la humanidad del planeta hacia unos casos más particulares, con unos ejemplos vivenciales. Abdoulaye, cuando quieras. Vale. Primero, dar las gracias. Y también, un día como esto, tengo voy con una doble figura, es decir, de una persona que se ha interesado mucho en temas de medio ambiente, que lo ha estudiado, que lo ha trabajado bastante, y la prueba es que tengo uno de mis profesores aquí delante y me siento alumno que viene ya a pasar un examen, y también de una persona que desde las trincheras pues trabaja en temas de migración, ¿no? Vengo más que nada a dar pinceladas, pero en problemáticas muy concretas. Yo creo que la presentación que acaba de hacer Valeria es muy completa y nos da una idea de cuál es la realidad de la situación, ¿no? Y yo siempre voy a intentar también hablar desde un poco lo que, como me decía mi abuelo, ¿no? Habla primero de lo que sabes, ¿no? Y yo estoy en un ámbito en el que la forma de plantear las cosas, vamos generando una metodología que es el sencillo de ver, juzgar y actuar, ¿no? ¿Cuál es el problema, cómo se manifiesta y qué se puede hacer? Yo creo que aparte de la temática, ¿no? que voy presentando en esa diapositiva, ya lo ha presentado y bastante bien Valeria, así que no me atrevería a volver
sobre ellos, ¿no? Pero yo sí que cuando se habla de refugiado climático, yo tengo un problema que es que se enfoca bastante más hacia las catástrofes, cosas que pasan, pues una inundación, una situación concreta que es un punto de partida, cuando realmente el mundo global, tal y como está organizado en lo económico y en el modelo de consumo y de producción, hace que el deterioro del medio ambiente se deba a factores mucho más paulatinos, que se desarrollen en el tiempo. La forma en la que Occidente tiene que enriquecerse, haciendo más pobre a las zonas como África, que tienen la materia prima, es una forma, es decir, de que catástrofes naturales es bastante.